¿Cómo está mi gente? Acá un capítulo más de Alta Frecuencia, transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra señal digital de Radio Zona X. Así es, hermano. Arroba tu Zona X. ¿Cómo está? ¿Todo bien, hermanito? Todo bien, hermano, pero ¿sabes qué? Así ya... ¿Qué pasó con el reloj, hermano? ¿El relojito? Se pausó el tiempo, hermano. Uy, tenemos el reloj atrasado, ¿verdad, pues, hermano? Déjame... Tenemos más tiempo, no es malo. Hoy tenemos más tiempo. Ahí están los hermanitos habilitados no, también con su micrófono. La gente se puede perder, buena, hermano. Buena, buena. Dead Junkie. Oye, démosle la bienvenida. Eso, hermano, lo importante. A los hermanitos de Dead Junkie en la casa. Dame un gran aplauso para ellos. Bye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estamos, ahí estamos con el relojito. Hermano, dame micrófono, por favor. Ahí estamos. Gracias. Perfecto. Oye, hermanitos, bienvenidos a nuestro programa Alta Frecuencia, así Radio es, Zona X. Es un honor tenerlo acá. Buenísimo haber podido concretar esto, ¿no? Exacto, es. Exacto. Sí, gracias por la invitación. Saludo a toda la gente que está ahí escuchando, mirando. Medio nos invitamos un poco, pero bien, hermano. Es válido. No, pero bacán que hubiera estado. Ustedes están ahí pendientes del programa. Sí, hay que estar agujita, hermano, a los medios que están saliendo. Ustedes ya llevan su tiempo y ahí se ve harto por las redes sociales. Así que es bueno que genere interés, hermano, ¿cierto? Claro, sí, exactamente, hermano. Eso es muy importante, es también bueno que genere interés en los artistas y que quieran ser partícipes de este proyecto. Y así que bienvenido a Dead Junkie, gente. Déjale. Un aplauso para ellos, hermano. Yeah. Gracias por la invitación. Oye, hermanos, cuéntenos, ¿en qué se encuentra Dead Junkie ahora en estos tiempos? En estos tiempos 2019 estamos grabando el cierre de una trilogía. Ya, perfecto. Que viene a finalizar el proyecto La Suma de Todos Tus Miedos, 2010. El robo de todos, La Suma de Todos Tus Males, 2014. Y esto se llama El Robo de Todos Tus Bienes. Buena. No sé si saldrá este año, pero lo más probable es que esté claro. De que sale, sale. De que sale, sale. Oye, ¿está contemplado con videoclip? ¿Algo así o no? ¿Se viene algo? Está adelantar? Todo contemplado, hermano. ¿Sí? Sí. Siempre hemos dicho que vamos a hacer muchas cosas y al final sale lo que sale nomás. Pero con las ganas, la motivación de siempre, de otro año. Y como decía el Marea, ya más grande, más viejo, entendiendo lo que hemos hecho, mirando un poquito para atrás. Claro que sí. Y en la sumatoria de weá empezamos a darnos cuenta de que teníamos algo más serio, más armado, y que de una u otra manera hemos plasmado nuestra experiencia, nuestra vida en este proyecto de Junkie, ¿cachai? Buenísimo. Entonces partimos más pendejos, fuimos creciendo, fuimos madurando, y ahora que ya estamos... En la que estamos, queremos como concluir, pues cerrar esa etapa, esta etapa linda que hemos tenido. Bueno, hermano, me parece bien, excelente también cerrar ciclos, ¿o no? Sí, que hermano. Es importante también, porque a veces quedan ahí. Cerrar el proyecto, discos, porque de repente hay proyectos, ¿cierto?, que siempre quedan ahí y uno dice, no, ¿sabes qué? Le voy a dar un poco de tiempo o lo termino más adelante y. Esa terminación nunca llega. Nunca tiene toda llega. La razón. En todo caso, no. A la papelera de reciclaje. Ahora que nos juntamos y nos vimos después de tiempo, ¿cachai? Porque llevamos harto tiempo sin hacer nada en conjunto. Nos empezamos a dar cuenta de que nos ha sido al peo lo que hemos hecho. Entonces, quisimos darle un poquito más de peso a la situación y centrarlo todo en un triángulo, una triangulación de discos, y este sería en ese caso sería lo culmine. Ya, bueno. Motivados, contentos, hemos grabado ya, tenemos algunas grabaciones, tenemos mucho material en proceso, pero ya hay algo listo ya. Buenísimo. Eso es importante. Oye, ¿y dónde están grabando antes de todo? ¿Dónde están grabando? Eso te iba a contar, pues estábamos, nos juntamos con Sensi el... Sensi Estilos. El Gastón Gavarro. Famosillo Sensei. Del rap nacional, del hip hop nacional. Perfecto. Así que tuvimos la suerte de toparnos con él y salió al tiro una idea. Esto se creó la ida en Impossible Beats. Sí, hermano. ¿De ahí nació eso? Como entre eso y un poquito antes. Claro. Ahí se culminó todo. Sí, ahí nos conocimos con el hombre porque habían como comentarios. Bueno, nosotros siempre hemos tenido más o menos la referencia. Igual de chico, nosotros, el nombre Gastón Gavarro estuvo ahí en las primeras producciones.
que salieron masivamente de hip hop chileno. Ajá. Y con el tiempo el Cial nos comentó a nosotros que al compa le gustaba The John, que le gustaba nuestra música, y bueno, se dio la invitación al programa y ahí ya buena onda, y después ya por redes sociales, hermano, qué sucede con unas pistas, y el hombre, vamos cabrón, pues, al tiro, fue cosa corta, hablar una vez, ir a verlo, conversarlo, un par de pistas y chao, grabar, y no, se fue muy rápido y se dio, pero o se sea dio que bacán. Están grabando en Peña. Estamos grabando en Peña. Por ahora, no sabemos si todo el proyecto lo vamos a grabar ahí, pero el Sensi está con poco tiempo, se supone, por lo que nos dijo. Siempre. No, bueno, sí, todo siempre. En verdad, todo está con lo menos que hay es tiempo. Así que fue algo rápido, pero bien, bonito. La media experiencia trabajar con él. Sí, Es un seco, un capo. Saludos para él. Sabe mucho. Por ahí. Oye, verdad, sabe mucho y tienen ahí harto material que rescatar. Muchas cosas que se aprenden, que no están ahí escritas, podríamos decir. Y ahora sacó un libro hace poco. Sí. Está en eso, sí. Está en eso, está ahí. Todavía no lo saca, pero está en eso. Está a punto de. Está juntando una cierta cantidad de compradores, parece que por lo que leí, ¿no? Sí, está medio escribiéndolo, medio armándolo todavía. Bueno, hermano. Ahí una historia de no terminar, por hermano. Sí, vos. Yo creo que eso es una historia. ¿Cómo cierro esta wea? Claro. ¿Cómo terrible. Le pongo fin a esta historia? Si para dejar no tenga fin, si todavía. Para dormir tranquilo, para dormir tranquilo. ¿Cómo lo hago? Sí, por hermano. Sí. Siempre que estar ahí. Algunos que somos así, sí, te entiende completamente. Claro, exactamente. Oye, hermanos, así que están trabajando con Gastón, con Sensi en la casa, AKA. Sí, hermano, estamos con el Sensi, vamos a ir a cogotear al Scooby. Oye, atento Scooby ahí. Sí, después del Sensi nos vamos a tu casa, Juanito, así que espéranos pronto. Los y cabros, tenemos, para allá. Tenemos otras colaboraciones de Fit on Beats, del Faster. Buena, Fit on del Beats. Otto, del Otto Temuco. De Temuco. Hay hartos compas, estamos recolectando pistas igual a uno, algunas que nos faltan, pero ya tenemos la estructura del disco, tenemos harta idea, claro, eso, ¿no? Claro, está la idea principal, hay algunos temas, hay otras maquetas y temáticas, entonces las maquetitas igual las trabajan en su casa, en su home. Sí, grabamos ahí con el micrófono en la mano a lo piola, y después ya en estudio o en alguna aproximación a estudio nos desbordamos grabando. Buena. Oye, su tercer integrante, ¿por qué no vino? Queremos saber. Mira, nosotros que tenemos. Penca, digamos que es penca. Está ocupado. Mira, hermano, tenemos un Lord Have Mercy en nuestro grupo. Sí, la dura. Sí, medio oculto para esto de las redes sociales, pero es totalmente casual porque tenía una reunión laboral ahora a las 9, entonces le complicaba el Piwi de Cerro Navia. Le mandamos saludos al saludos a Piwi, saludos hermano, que llegó hace poco. Bueno, tuvimos una etapa, yo estuve afuera un año en Europa. Y ¿Cómo fue esa experiencia allá? Fuerte, hermano, es otra weá, Europa. No, uh-huh. No es nada relacionado a lo que hemos visto acá. Ya. Tienen todo lo que se han robado de acá. Entonces viven de lo mejor y tienen salud y bienestar hasta que se mueren. Los viejos andan trotando, andando en bici a los 70, 80 años. De más, por jubilado y todo sí, eso. Sí, ¿no? Es otra weá, es otro mundo. Con su luquita en el bolsillo. Sí, hermano, hay harta plata allá. Toda la plata de acá está allá. Y el Peewee también estuvo viajando, entonces igual tuvimos distancia en el tiempo. El guay ha trabajado hartos discos entre medio, yo igual he trabajado algunos, el Peewee también. Y ahora estamos de lleno los tres, pues juntándonos dos, tres veces a la semana, grabando, maqueteando. Llegó el momento de juntarse, de hacerlo un poquito más serio, sí. Más continuo. Nos terciamos aquí en Santiago y nada, pues, se dio rápidamente. Bueno. Fue eso. ¿Cómo nació The Junkie, hermano? En una locura. En una noche loca. Como todos los grupos. Una noche loca. Sí, hermano. La gran mayoría de los grupos. Finales del 2008, principios del 2009, en Pudahuel Sur. Con el flaco vivíamos juntos en un departamento, el 202. Uh-huh. Y había más gente, nos rodeábamos de mucha gente en ese tiempo, un piño gigante. Y estaba la necesidad de hacernos independientes en ese piño de lo que veníamos haciendo. Yo venía con un trabajo antes que era Espeso Sentido, con ESER, con el GZ, con el mismo Peewee también. Uh-huh. Y ese proyecto ya iba en declive y apareció el guay, quedamos todos locos con las rabias del guay y nada, hagamos un grupo como nos llamamos tanto y de ahí para adelante ha tenido una serie de mutaciones en el camino del grupo hasta hace 6-7 años. DJs también han pasado, están con Cial. Cial en este proyecto no está, pero siempre ha estado desde el inicio.
Saludos a DJ Cial también. Saludos a Francis, a su familia. Saludos a Lotaro. Estuvo harta gente, pasó la Zoe, la Misty, el mismo Ezer, estuvo en The Junkie, el Gato, el SB, no sé, ha pasado harta gente. Pero así como ha pasado harta gente, se ha ido también y bueno, entre grupos de 20, 30 personas igual siempre hay conflicto. Y pasa de todas maneras, es parte de del aprendizaje. Vamos tomando distintos rumbos, etcétera. Pero estamos nosotros ahora en este disco y bien, bien, bien. ¿Cuántos temitas más o menos tienen pensado de repente que podría ser lo adecuado para que salga el disco? Generalmente hemos hecho tener la cuota, podríamos decir. Unos 12, 15, entre 12 y 15 yo creo que va a ser más o menos lo que va a salir por el material que hemos visto así súper superficialmente, pero ya. Más o menos esa es. Como contábamos, la idea es cerrar todo este ciclo, entonces hay hartas cosas que decir también. Claro. Hay que dar a entender eso, hay que comentar hartas cosas y hay harta contingencia también que harto material para poder. Hay harto material, hay harto que decir, hay harta. Y de repente van saliendo cosas nuevas y tenéis que como, este tema lo voy a meter esto o sacar de acá. Mira, igual la temática es clara, ¿cachai? Lo anexo, digamos, es explicar esta triangulación, digamos. Y la contingencia también, que no los pudimos mantener al margen de lo que está pasando. Ajá. No solo aquí en Chile, sino en este planeta. Exactamente, hermano. Devastado. Así es, hermano. Toda la razón. Harta mierda. Oye, hermano, yo les quiero contar que Gonen Beats semana a semana se encarga de traer a algún artista acá a la radio. No físicamente, pero sí trae su música. Así es. Pulento. Y esta semana, ¿a quién trajimos, hermano? Traigo un productor, hermano, de Las Cisternas. Ya, bueno. Marcelo Rodríguez, a.k.a. Mantis Beat. Ah, buenísimo, hermano, buenísimo. Así que traigo un trabajo que hizo hace tiempo, creo. No recuerdo el nombre. Pero de ahí de más rato te comento. Vamos a hilar eso. Eso. Oye, hermano, entonces, ¿qué te parece si escuchamos ese temita y o tiramos? Ya, pues, hermano, sí. ¿Sí? ¿Tiramos el tiro? Ya, pues. Ya, ¿tú me tenés información ahí de Mantis? Por supuesto, yo lo tengo acá y vamos a leer un poquitito la historia de Mantis Beat, que es bastante importante, hermano. Así es, hermano. Estuvo casi uno de los pioneros en Bombero Osa. En Breakdance, hermano. Breakdance. Así es. Juntado ahí con Jimmy Fernández. 33 años, hermano, haciendo rap. No es menor, no es menor. Dinosaurio. Exactamente. Marcelo Rodríguez. Amigo del Ceci debe ser. Debe ser ahí. Debe ser por ahí. Los Jurassic Park podría ser su crew. Los Jurassic Rap. Realmente Jurassic Five y Jurassic Park. Exactamente. Miren, Marcelo Rodríguez, más conocido como Mantis Beat, oriundo de La Cisterna, 51 años, los cuales 33 años ligado a la cultura hip hop. Haciendo música serán unos 25 años, porque empecé bailando break con Jimmy Fernández y Claudio Flores. ¿Te lo imaginas ahí bailando breakdance a Mantis? No, hermano, no. No me lo imagino como bueno. Pegando sus molinos. No, o el auto. Como robot lo imagino más, un popping. ¿Cachai? Un popping. Sí, más para ese lado lo veo. Pero no tirándose al suelo y giro cabeza. Poco suelo. Pero está por acá cerca el hombre. Oye, para terminar esto. Actualmente sigo vigente y lo último que se está trabajando es un tema con Mambo Rap. Que la fecha de salida la desconozco, pero estoy buscando un tema para darte a conocer el día de hoy. ¿Qué es este? Este. ¿Y cuál es el nombre, hermano, de ese tema? Tenemos acá, a ver. Mantis, ¿nos puedes hablar, por favor, el nombre del tema? NN, por ahí lo debe tener. Oye, ¿lo escuchamos después? ¿Decimos el nombre o no? Ya, mejor. ¿Sería mejor? Eso. Perfecto, vamos a escuchar este temazo de Mantis Beat bajo la producción musical instrumental. Así en Alta Frecuencia Radio Zona X. Yeah. Sonando. Yeah. Más acierto y menos lamento. Al tropiezo yo le llamo proceso. Por eso invierto mi sudor, mi voz, mi don, mi convicción, pa' que se note el progreso. A lo mejor mi físico habla de mi corto alfabeto, de manera que ejercito mis sesos. Flow de pesos lo que tengo para equilibrar un ritmo beso y un ligero pa'l ascenso. Intenso, espeso, soy yo el mismo en el espejo. Y no voy a cambiar lo que me vale. Si solo son rimas que cobran vida, no permitas que me calme nadie. No dejaré detalle por pasar. Quizás me pueda tardar, pero no dan la cacha, es lo que importa. Toma nota, anótalo en tu tablet. Yo escribo con grafito y lo hago imborrable. Sigo tan pesado en toneladas. Los gramos no son nada. Se suma
kilometrajes de mensaje, nunca bajé la frecuencia. Tonelajes de esencia, de las dejo como aroma. Mi tercera década al diploma, la azotea lo controla y se evapora como notas musicales por los aires. Solo dejo que la melodía baile, con los pasos bien marcados, con los bombos bien golpeados, con el peso de mi cuerpo en cada escrito valorado. Trae la grúa porque la actitud pesa, mental destreza para mí rompecabezas. Con un número infinito de piezas, por el camino voy armando lo que mi mente piensa. En la simpleza no hay complejos, si la meta se acerca, llegarás más lejos. Escribiendo con reflejos de tenista, rimas a la tinta, devolución de revés, haz correr la cinta. Musicales por los aires, solo dejo que la melodía baile. Como notas musicales por los aires, solo dejo que la melodía baile. Como notas musicales por los aires, solo dejo que la melodía baile. Que baile, la melodía baile, que baile, la melodía baile. Con toneladas, los gramos no son nada, se esfuman y se esfuman como el humo. Sigo tan pesado en toneladas, los gramos no son nada, se esfuman y se esfuman como el humo. Sigo tan pesado en toneladas, los gramos no son nada, se esfuman y se esfuman como el humo. Sigo tan pesado en toneladas, los gramos no son nada, se queman y se esfuman. Vuelta, alta frecuencia. Oye, estamos de vuelta completamente en vivo en alta frecuencia. Yeah. Radio Zona X. Un gran aplauso ahí por Mantis V. Tremendo. Fat Guys. DJ Hades. El tema se llama Toneladas. Tremendo, cacha. Hermano. Tremendo ritmo de Mantis V. Fat Guys, cacha. Le pone, saludo. Fat Guys, saludo a él. Un poquito más de gracias, hermano. Saludo a Fat Guys también. Eso, saludo a Fat Guys. Tremendo ritmo. En algún momento hermano. Lo tuvimos también en la radio la temporada pasada. Lo vamos a volver a invitar. Sí. El rígido del underground, el Fat Guys, hermano. Lo vamos a volver a invitar, hermano. Exactamente. Dándole. ¿Qué tal les pareció el tema, hermanos? Bien, más a nivel. Sí, este es un temita que lo trajimos ahí a ponerlo en la palestra. Eso es lo que hacemos, vamos mezclando musiquita y todo. Bacán, hermano. Para que se vaya moviendo todo esto. Así es, hermano. Este círculo, ¿ah? ¿Eh? Así es. Oye, Álvaro Ariel Ansaldi Vergara dice: mortales los yonkis, saluda a los cabros. A la calera, compadre. A la calera, al hermanito. Un abrazo, Araya, hermano. Araya Refri. Rexar se unió, dice Alexis nomás, el Piwi se pegó la falla. Como siempre, Ale, como siempre, el Piwi falla. Saludos a Nicolás Zúñiga de Daichi Sushi Delivery. Oye, hermano, Daichi Sushi Delivery, los mejores sushi de la zona norte. Oye, que bañan todos los programas, hermano, todos los martes, siempre con nosotros. Todos ahí, los nunca martes. Falla. Ver sushi. Ahí la madre bajó. Los cabros de Junkie van a quedar ahí fascinados con el sabor de estas piezas. Vamos a ir rodando. Y si los cabros quieren más Daichi, weón, ¿dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que hacerlo? Exactamente. Oye, Daichi Sushi en Instagram, arroba Daichi Sushi CL, hermano, está todo el dato. Y pueden de repente pedirse un delivery. Ahora que de repente da flojera, te cae bien una peliculita, te pide un delivery y te lo mandan a la casa. Ya no hace frío igual, hermano. Ya no hace frío, hermano. Está no hace calorcito, frío. Estamos con polera. Cambio climático, hermano. Exactamente. Oye, brígido, así de. La levantación. Exacto, está, brígido. Oye, pero después gestiendo. Del sushi y la soya, de repente ahí como que la salsita, te hace sed. ¿O no? ¿Cómo sí. apagáis la sed? Con cerveza, güey. Cerveza Natch, hermano. Arroba Cash. Cerveza Natch en Instagram. ¿Está ahí o no? Mira los growlers que tenemos ahí. Esa misma, hermano. El hermanito ahí, Marea, está haciendo exhibición de esto que también le vamos a dar. Oye, un hermano, bajito. Ahí están las tazas, se pueden servir si quieren, pero por supuesto. En serio, hermano. No faltaba más. Destape y sirva. Y mientras tanto, vamos con cerveza Natch. ¡Oh! Mira cómo sonó eso. Ya, no. Cerveza Natch. La... Oye, y después de la cerveza. Viene el postre. Exacto. Y ahí entran los hermanos de Lion with Chile, hermano. Con esas boquillas. Así es, con esas boquillas para poder fumar tu creepy de población. Para poder fumar tu mota, la que tengas. Salud, exacto, hermano. Boquillas reutilizables, hermano. Tiene así Lion with. Y le tenemos de regalo para ustedes también. Así que, hermanitos, van a ir regalones, hermano, regalones. Espectacular, muchas gracias. La wea rica, weón. Para que las puedan probar. Así es. Ahí los hermanos disfrutando cerveza Natch tranquilamente. Saludo a toda la gente que se suma a nuestra señal digital. Luego vamos a saludar a Mundo Calzado cuando hagamos el pase. Eso, hermano. Tenemos unos invitados, hermano.
hablando de weed, de marihuana, una gente que viene acá a hablar un poco de un proceso, de un solo proyecto. Solo viene a hablar. Parece que está en el patio fumando. Ah. Vamos a mirar el patio entonces. Oye, hermano, también tenemos unas entraditas para THC Expo. Así es, hermano, aquí las tengo. Por ahí andando. Septiembre. Padre. Exacto, por ahí Golden Beats se maneja. Ahí ya la estuve mostrando. Aquí tenemos para regalar gente. Sí, hermanitos. Oye, hoy día activamos un concurso más de Marco Polo y Masta Ice. Vamos así a regalar una entrada a toda la gente que comparta la publicación. Y vamos a estar ahí como prensa, hermano. Vamos a estar como prensa, exactamente. Es como primo tuyo, Marco Polo, ¿no? Sí, pues, hermano. Vamos a ir a reconocer ahí. Va a quedar loco. Otro rubio más. Decir, oh my fucking twins, man. Oye, Marco Polo, aquí tenemos el Marco Polo chileno, hermano, aquí. ¿Qué bajó? Faltaron los efectos ahí. El andalar. Andalar. Sí, hermano. Así que tenemos ese eventito, lo vamos a activar en la página web de Radio Sonic. Buenos eventos que se vienen, hermano. Y en la semanita vamos a estar haciendo la promo para que puedan participar y sepan dónde comprar tickets. Así es. Todavía quedan tickets. ¿Cómo ganarse los tickets aquí con nosotros? Exactamente, tenemos un ticket para que lo puedan. Mira, uno, hermano. Para que lo puedan ahí adquirir. Compartan esta publicación en Facebook y van a estar participando. Nosotros lo vamos a estar mirando. Oye, José Miguel Vives, saludos. Alan Sosa dice, buena los cabros, tío. Saludos a todo, en especial al Marea. Saludos de Melipilla. Melipillazo, hermano, un abrazo. Cacha, Toño Parafa. Ajá. Pásense, mandé pa' cabros. Primo. Bueno, primo. Para allá nos vamos después. Los cabros van con cerveza Nach para allá. Cacha. Eso. Daniel Orellana, saludos al Marea. Hola, Dani. Pamela BV. Buena, Félix, te quiero mucho. Ajá. Déjale. Buena, Pame. Catherine Lozano ahí aplicando. Saludos a Polinda también, que está conectada. A toda la gente que está sintonizando. Que siempre corazones para todos. Nos acompaña, hermano, que compartan la publicación para que la música de los chiquillos salga para todas partes. Exactamente. Si alguna vez escuchó a The Junkie, aquí lo tenemos en vivo y en directo. Eso. Y, hermano, se viene un temazo. ¿Con qué nos vamos, hermano Marea? Usted me dice, no vaya con la vista. Partamos con Persecución. Cáchale. De La Suma de Todos Tus Males. Buenísimo. Cuéntanos un poco de Persecución. ¿De qué trata este temita? Este temita trata de cómo nos persigue básicamente la policía. Ya, perfecto. Bien, démosle entonces con todo. Vamos. En la casa, The Junkie, sonando. Oh, oh. Oh, 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 oh. Dead Junkie. Ya, ya, ya. Alta frecuencia. Oh, oh. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te persiguen donde va y le ponen esto para el fly. Te critican lo que habla y persiguen al loco guay. No son muchas las cosas que se aclaran, esta vez no hay duda. La duda no me sofoca y la fortuna me saluda. Vengo con la suerte de generar atención en el peón y en el patrón, persecutores de mi opinión. Persecución, inquisidor y moralista. La máquina que engulle me mantiene en su lista. No es triste la realidad, triste es que no hay remedio. Obligan a controlarte y a vivir bajo el asedio. Sentir el peso de una mirada constante. Sentir la obligación de formar parte de algún estandarte. La vida mía la encontré sin querer. Y el querer lo comprendí al dejar de pertenecer. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te detienen donde sea, te paquean por tu idea. Al final su psico sea cuando escuchan al Marea. Me siguen, me persiguen afuera, ya me describen. No coinciden, no me oprimen, no pueden contra este crimen. No consiguen mi decline, mata facho, rati y civil. Plata y vicio mandan, sigue la demanda, el parte. Mire. Maldita policía bastarda, alucino con matarla. Torturarla. Soy la voz de la venganza, estas ansias no descansan. Pongo el peso a la balanza, libro ileso tras la fianza. La justicia no me alcanza. La cobranza judicial, pasar mi deuda con la casa comercial. Quiero al oso, la alguien quiebra. Fuego para toda su tienda, entiendan. Vamos a saquear la hacienda, la cosecha de la siembra. Es la mierda de esta mierda. Te acorralan, te persiguen, te presionan, te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Te acorralan, te persiguen, te presionan. Te prohíben, te dividen, te definen, te encarcelan, te cohiben. Libertad para todos los presos y las presas. Cámara sola a la calle. Yo, hermanito Toshi, a la calle. Justicia para la Maca Valdés. Comandante Ramiro para la calle. Dead Junkie. Bien. Oh, se viene el robo de todos tus bienes. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Buena, 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 los hermanos. Fraganti ahí. Un gran aplauso, hermanito, con en Beats. Bueno, en esa parte venía el Piwi. Ahí venía el Piwi. Claro. No vamos a rapear su parte porque. ¿Para qué? Tardarlo nomás. Sí, no, no. Ahí tírenle al Piwi en el chat si quieren. Ahí pueden hacer su descargo. ¿Quién hizo la pista, hermano? Cuando lo veamos. ¿Esta pista de quién es? Del Faster. El Faster. Está buena, hermano. Faster, cabro, de allá de Los Espejos.
hermanito, uno más de The Junkin. Sí, venimos trabajando hace años con él. Llegamos a la casa de él hace, no sé, 8 años por otro cabro de Pudahuel Sur y callamos que el loco era brígido y lo rescatamos y nos debe haber pasado como 8 pistas más o menos para la suma de todos tus males y colaboraciones en proyectos personales de nosotros. Claro. Igual. Bueno, hermano, acá. Y ahora también va a estar presente. Participando también. Sí, sí, de todas maneras. En la trilogía, hermano. En la trilogía. Mortal, hermanitos. Oye, Santino Joaquín Moraga dice: saludos los Dead Junkie, Pulento, los cabros, Wom. De vale, los verdugos vale, de la gracias. Sociedad Almarea, mi compa de colegio de Brocas, el Moraga. Sí, weón, éramos compañeros en la básica con ¿en la básica? Sí, de primero básico. Saludos, hermanito Moraga. Qué bueno, hermanito, ahí que se mantenga esa amistad y ese enlace. Sí, buena hola. ¿Quién tenemos ahí? Emiaj Aref dice: aguante la Dead Junkie. Oh. Aguante, hermano, ya se va esa ropita, había encomienda. Leila Jochava, monstruos, lo mejor para lo que viene. Oye, la Leila, la compañera en la escuela. Saludos, Leila, Pulento. Buena, buena. La Leila, yo también la conozco, pero. Sí, caché, hermano. De hace rato. Caleta tiempo. Éramos compañeros en la media, hermano, y la mamá le mandaba unos panes con palta y jamón, pan de molde, que me comía yo. Así que grande, Leila, gracias por alimentar. Oye, saludos a su bebé. ¿Tiene un bebé ahora? Sí, hermano, bacán. Con mamita, sí, bacán por ahí ya. Gonzalo Rodrigo Palma, saludos, ajá, cabros. Aguante a Tit Junkie. Tenemos a Simón Nicolás. GJIK, saludos desde Argentina, saludos hermano Nicolás. Comparte esta publicación, hermano. Estamos completamente en vivo en Alta Frecuencia. Qué buena, hay harta gente ahí poniéndole oreja. Bacán, saludos para todos y para todas. Bacán, se nota que la gente los quiere, ¿viste, hermano? Ahí. Sí, hermano, no sé por qué, pero es bacán. Es un amor incondicional, hermano. Así es. Algo que se va dando con el tiempo solo. Eso es verdad. Está muy bien eso. Oye, hermanitos, cuéntenos un poco más. ¿Podemos saber un poco más de lo que están trabajando con Sensi allá en Peña? En Peñalolén. Hermano, estamos trabajando con Sensi como dándole el puntapié inicial al disco que... No teníamos bien claro cómo iba a ser la onda de las grabaciones, quién iba a producir todo el disco, si iban a haber varios productores, claro. Y se abrió esta brecha con él y no lo pensamos mucho y fuimos para la casa del loco y Sensi nos pasó 3 pistas y de las cuales a la otra semana ya le teníamos 3 maquetas de las 3 pistas. Entonces fue como una semana nos pasó las pistas, la siguiente fuimos a maquetear un tema, terminó grabándose como casi el definitivo completo. Casi completo. Wow. Y ya nos hemos piteado como 3 sesiones, no sé, en 2 semanas y estamos. O sea, están fluyendo. Sí, y vamos a terminar con el Sensi, como te decía, y de ahí pensamos irnos donde el Scooby, salir del Scooby y ya avanzar con las otras donaciones de pista. Y igual los procesos de disco nosotros igual son rápidos, hermano. Por lo general en el tiempo no. Si bien no los trabajamos tan a fondo anteriormente, a este le vamos a dar más los detalles y a que todo vaya explicativo a lo que es cerrar una trilogía y un proyecto que va a abarcar como 10 años, entonces igual no se nos puede ir nada. Y creo que le vamos a dar más tiempo a eso, como a lo que no le hemos dado tiempo en los otros 2 discos, que es la difusión, es preocuparse de cada detalle, de cada sonido, de que las grabaciones sean todas parejas, de tener todas las sesiones de los beats, de venir a programa, de a veces hacer lobby, no sé, de, de abrir el campo, ¿cachai? Porque igual son hartos años de jerga, o sea, de juerga, y a veces uno solo se va cerrando las puertas y creemos que es importante abrir todas las puertas para todos lados. Exactamente, bien, bien, la mente. Aprovechar la oportunidad, positiva. Hermano, eso es importante. Si te dan una oportunidad, aprovecharla. Sea sí, hermano, sea, y aparte donde que pararte, vos, sea, dale, nomás, sea donde hermano. Sea donde sea, tú vayas, tenés que aprovechar esa oportunidad de ir y exacto. Y cumplir y hacer lo que te gusta, sí, también, sí, por el fondo. Y aparte que no, nosotros nunca le dimos, o sea, cero difusión, cero nos preocupamos de eso. O sea, en el primer disco, La Suma de Todos Tus Miedos, fue mucho el desgaste de grabación y después, en verdad, nos aburrimos un poco. Que terminábamos los discos y los veníamos tocando en el proceso y después salía el disco y ya lo veníamos tocando, no sé, un año. Entonces, como que ya medio te chatea un poco tocar siempre lo mismo. Y siempre quedamos como con la bala pasada de no dar el hacer el trabajo completo, con la pega completa, cero video, cero nada. Cero nada. Entonces... Carátula la 100 por lo menos, ¿no? Sí, hermano, todo. Pero la primera fue una foto de Google. Claro, la primera ya. Ponle una letra. La segunda, una ilustración de una amiga y sería... Y esta ya no sabemos qué pasa ahí, pero algo va a pasar. Pero algún artista. Pero tenemos la intención, si eso es lo, sí. es lo,
en eso estamos, y trabajando a full y preocupados de detalle y de quedar tranquilo. Bueno, hermano. Aparte, no cachábamos bien al principio cuando hicimos el primer disco la recepción que podía tener, porque igual no sé si ambiguo es la palabra, pero igual trata temas bien, bien íntimos, claro, de nosotros en el proceso en el que estábamos. Y claro, resultó ser que el disco igual tuvo harta repercusión, y hasta el día de hoy nosotros seguimos tocando temas de ese disco que escribimos, uh-huh, hace 10 años, y los temas contingentes siguen siendo, claro, están súper vigentes aún. Vigentes, entonces, bueno, tenemos que tomarle el peso, y en eso estamos, a lo que, a cada palabra y cada rima que salga en el disco, de que ya no tenemos 20 años, que ya tenemos 33, 34, bueno, 35, entonces no estamos para estar diciéndole yo soy mejor que vos y vos rapeáis mal, claro, y soy más rapero que vos porque llevo más años, claro, toda esa basura ya no está en eso, entonces es muy muy fuerte la responsabilidad que lleváis al momento de cargar un micrófono, entonces hay que tomarle el peso a eso y en base a eso escribir y rapear y grabar. Y bien, hermano, bien. Oye, Dijon, que ahí la tiene clara, ¿cierto? Sí, hermano. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante igual. Es importantísimo. Tener ahí la meta, saber cuál es la meta. En el fondo se dieron cuenta que los temas causan trascendencia por los años, ¿cachai? Sí, sí. Y después lo vais a escuchar de nuevo y decir, oye, esta letra que me mandé acá, la hice en el momento preciso, con la mentalidad para donde yo la quería llevar, la escucho hoy día y sí quedé conforme con esto, ¿cachai? Sí. Con toda razón, hermano. No como los temas que te arrepentí de repente. Pasa las también. Las tiraderas. Porque sabes que está la competencia y todas esas cosas. Sí, sí, bueno, pues estamos en otro cuatro tiempo. O sea. Ya pasó eso, el ya tiempo pasó. Está en contra. Es hora de sabios, sabias. Es que, hermano, el enemigo ya está más que identificado y sí, o soy oprimido o opresor, hermano. Exacto. Y en este caso estamos todos en el lado de los oprimidos y si no nos unimos de alguna manera o no generamos lazos, nos van a seguir dando. Sí, los van a seguir dividiendo. Sí. Hay que estar unidos, sí, eso, hermano, es verdad. Unidos. Oye, Dick Junkie, vámonos con otro temita completamente en vivo. Vámonos con otro temita que se llama Excesos. Es el puntapié inicial de todo esto que hablamos de la trilogía, los discos y todo eso, como parte la suma de todos tus miedos, así que vamos a darle con una versión un poco remixeada que tenemos. Buenísimo. Entonces presentamos a Dick Junkie completamente en vivo con su temazo Excesos, sonando en alta frecuencia. ¿Cuándo voy a parar? ¿Te parece? Me toquería ahí un poquito. Excesos de Dick Junkie. Saludo a todos los que se exceden. Todos los junkies, que andan por ahí. A veces es necesario. Yeah. Este beat es del Imagine. No sabemos qué será de él. Del 2010, más o menos. ¿En qué momento del tiempo cambió el trayecto correcto del viento? Y el hombre se volvió un engendro. Y el cerebro es un don propio de la evolución. Desde el inicio lleno de ideas nuevas y de satisfacción. La evolución de la intuición derivó a la razón. La convicción de la superación fue la prisión. Y desde entonces estamos presos de los sesos y el exceso de confianza por creerse animal superior. Mierda, somos la maldición para el resto. Y el entorno, mi trastorno, no lo presto. Lo mantengo en una cuerda. Pende de un hilo la existencia entera. Al filo mide resistencia, se corta de cualquier manera. Cada vez más se degenera esta generación. En vísperas de nano buscan la soñan weas de mierda. Recuerda lo que te convenga y vive el día a día. Fantasía, crían criaturas con mente vacía. Seres superiores por anatomía. Caminan dos patas pero sin plata se resfría. Antología de mi existencia sin un guía. Apología de la decadencia por la economía. Demente, dependiente, depresivo, débiles, imbéciles. Es deducible, ineludible que supremacía por la tiranía. Incuestionable, infalible, pero no invencible. Lamentable que seres de la misma especie no cesen y arrasen y se pasen por el pico el mito que somos iguales. Animales en contra, como caníbales. Animales en contra, animales a las finales. Exceso de días hábiles, exceso de lluvia de abril. Exceso de automóviles, son culpables de delirio febril. Exceso de misiles, exceso de decesos, de presos, malos sucesos, exceso de muertes civiles. Delirio un tremen, funciono como mecanismo. Controlo solo un ínfimo organismo que soy yo mismo. Chile, país de sismo y de cinismo. Productor de espejismo, hazlo vos mismo. Libérate del patriotismo, el egoísmo, el arribismo, el cristianismo, el comunismo, el fascismo y toda esa mierda ahora. Chao. Ahí. Hoy un gran aplauso por los hermanitos Dick Junkie. Bien, hermano. Salud. Vamos a tema, hermano. Un saludito. Está, saludcita. Bueno, está, toma. Saludcita con cerveza Natch.
saludo, hermano, para toda la gente. Amigo ¡salute! Muy bien, hermanitos. Excesos. No, denle nomás, por hermano. Ustedes son los invitados, así que tienen que disfrutar ahí un ratito. Muy buena la Pilsen. Hidratarse la gargantita. Muy buena. Ya saben, hermano, si ustedes hacen algún eventito y quieren chela, hablan con los hermanos de Nach y les van a llevar barriles y todas esas vainas. Hermoso, hermano. Un cumpleaños, de repente. También un cumpleaños. 100% artesanal la cerveza. Exacto, 100% artesanal. Y hay una de 8 grados que está por ahí. Descúbrala, descúbrala. Una de esas dos de 8. Vamos a pillarla por ahí. Esos dos, uno de esos dos Growlers son de 8. Oh, yo veo uno nomás. Yo no veo ni uno. Está llena esa, mira. Este sin etiqueta, puede que sea. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Adivine cuál tiene 8 grados. La verdad. Oye, hermano, estamos completamente en vivo en Alta Frecuencia Radio Zona X. Saludando a toda la gente. Goodies, saludos. Grande Pamela Goodies. BV, saludos. Alexis nomás. Sendo hit, chuchetú. ¿Cuándo nos matamos, Alexis? Ay, ay, ay. Saludos, Alexis. Oye, comparte, Alexis. Wolfgang Roldán Herrera. Una bombita estiró ahí para los cabros. Bien, bien. Creen Stile, Tatuajes Castillo González. Saludos de Maipú a los cabros. Buena, compi. Tayel Ibrahim, Sin Dios Ni Ley. Un abrazo grande, cabros, de la población La Victoria, esperando su nuevo disco. Aguante la Vicky. Aguante toda la gente. Hay harta gente que está esperando su disco, hermanos. Han pasado estos años, hermano. Es importante que... La renovación. Que esperen nomás, porque viene cargadito, hermano. Bacán. Aguante la espera. Eso, hermano. Oye, tiene el medio productor también detrás. Y están trabajando ahí a full los cabros. Bien, eso bien, me gusta. Nosotros muchas veces, por ejemplo, el tema que recién tocamos fue la primera toma, la que quedó en el disco así, ¿cachai? Pasó mucho eso, sobre todo en el primer disco. Lo quisieron hacer más orgánico, así como ya. Esto es que salió muy de la guata, muy del sentimiento para afuera, entonces. ¿Para qué borrarlo? De repente no. No, si a veces quedan bien, pero claro, a veces igual quedan mal, hermano. Entonces... Es una de dos, sí, es verdad. Claro. Pero el tema es que ahora ya tenemos otra visión, ya. Hay algo se ha aprendido en todos estos años, sí, y claro, hay que mostrarlo también. Hay que aplicar el aprendizaje. Exactamente. Eso es verdad. Oye, yo quiero mandar un saludito al César de Matt Brand. Oye, saludos a César de Matt Brand, hermanito. Agradecido, César, hermano, por el apaño y el aguante. Cacha, mira, andamos todos de Matt Brand, mira. Auspiciado. Aquí estamos. Déjame en la mía, mira. Auspiciado. Ahí están los cabros. A ver, deja pinchar a los cabros primero. A la camarita. Matt Brand, allá, está en el área. Matt Brand. Compadre, ahí el gorrito, cacha, me salpó todo Santo este Tomás, represente. Cacha, yo, mira. Ahí me veo, mira. Ahí está Matt Brand. Ahí estamos, Matt Brand. Buena, doctor, pura calidad nomás. Pura calidad, hermanito, Matt Brand, ahí. Saludos al César ahí, pronto lo vamos a ir a ver. Saludos, bro. Vamos en piñata para allá, para Santo Tomás, hermano. También drama. Muy bien, hermanitos. Oye, ¿tiene alguna fichita por ahí? ¿Algún eventito que tengan que comentar? Mira, fíjate que no estamos tomando eventos ni tocata, ni beneficios, ni apañes, ni nada por ahora. Ajá. Porque en vez de ir a una tocata, que hermano, nosotros los 10 años que llevamos tocando, por lo general dentro del mes tocaremos en 3-4 beneficios, a veces 3 tocatas en la semana y las 3 son beneficios y causa. Y estamos de corazón con la gente energéticamente, pero en estos momentos no hemos bajado. De hecho, han llegado hartas invitaciones y estamos diciendo que no, hermano, porque igual creemos que es importante que nos centremos en el disco que estamos haciendo, que el tiempo que a veces vamos a ocupar en ir a una tocata, lo podamos ocupar en crear un tema, en grabar un tema, en juntarnos. Pero en el estudio, aprovechar el tiempo del silencio, claro, y todo lo demás. Sí, entonces igual nos vamos a sentar un par de meses, hermano, pero igual es necesario, igual venimos tocando harto, como te decían, en este tipo de eventos y en otras invitaciones que nos llegan. Pero igual es bueno que la gente eche de menos un poco que estemos en vivo y que no sea como la cartelera semanalmente, sino que igual tengáis una opción de decir, puta, los cabros están trabajando y a lo mejor vamos a tener que esperar un par de meses, pero cuando los vamos a ver de nuevo en vivo van a venir con, no sé, 4 o 5 temas nuevos que no hemos escuchado y bien igual, yo creo que... Música fresca, lo mejor. Así deberían tomárselo, entonces estamos en eso, hermano. Como decía el Marea, hay temas de más de 10 años que seguimos tocando, igual hay un cansancio, hay un desgaste y también que andamos haciendo plata, así... Es la que hay que hacer aquí en esta. Hay familia, hay gastos, hay cosas de que todo también. Saludos para la familia. Eso es verdad. Oye, hermanito, vámonos con este último temazo de parte de ustedes. Luego se viene el crossover con Gone N' Beats. Eso, vamos. Esto se llama La Muerte del Silencio y lo produce Stefan Kahn. Saludo para él.
Oye, saludos para Estefan Can. De la suma de todos tus males. ¿Un beatmaker también de Santiago? Sí, hermano. Es un cabro de la Farfana, de Maipú, que estuvimos vinculados él un par de años y el hombre es tremendo en las pistas. Así que, si estás escuchando esto, Estefan, mándanos algo. Manda más. Únete a este nuevo disco. Ese tenés que hablarle, hermano. Ahí estamos, ¿viste? Este cabro es bueno. Esto sirvió. Está loco, sí, está loco. Pero bueno, de la locura sale lo bueno. ¿Quién no? ¿Quién no en su locura? Entonces dejamos a los hermanos de Dick Junkie completamente en vivo en alta frecuencia. Radio Zona X. Vamos. Con su temazo La Muerte del Silencio en alta frecuencia. Knockout, al final del show, blackout. Voy a negro, cortocircuito. Cuento los dígitos en azul que no necesito. No es brígido tu estándar, MC estandarte. Se queman aquí. Estándar, comedia, sonrisa sobre un telón de día gris. Así. Siempre ha sido así, pero igual algunos quedan perplejos. De niño mirando hacia el cielo, les cae un escupo de viejo. La moral es más grande, el miedo más fuerte, el ego evidente. Les presento a Dios, cortado entre partes. Al ciego, al sordo, también al prudente. También al prudente, también al prudente. Al ciego, al sordo, también al prudente. Ciego, al sordo, también al prudente. Oh, oh. En especial al prudente, al que no hace nada. Hay que salir para la calle, oye. Vamos. El fascismo se esconde detrás de una democracia mal hecha. Pertrecho de humanos acondicionado al temor y al amor. En mente estrecha, lo que resulta una brecha gigante entre locura, cordura y desolación. Desilusión, te conozco, tú me conoces. Soy el que escucha las voces. No sé cuál será la mejor decisión. Probablemente esta no, este año no estamos en esta estación. El tanatos comunica solución. Hermoso. Ver al fuego quemándolo todo, buscando una restitución. Hermosa. Te saca la ropa con calma y me hablas de revolución. Falleció el silencio, así que sentencia un tercio de la sociedad por explotar, derrochar, criticar y abusar a costa de todos los demás. No hay calma. Si la libertad no existió y la paz se folló, se vendió a mi espalda. Las armas que salgan y maten acaben con todo el derrame de sangre. Si no me conoces, no puedes saber cómo le pongo el pecho a la pala de aquel que lleva la sangre, el afecto a mi ser. Bajo el efecto, el papel al tacho por defecto. La muerte se fue, me quedé con la sed de poder fallecer. Me atrapé en este MP3. Y aún no lo sé. Esto es de John, quien alta frecuencia. Y si el fascismo se esconde, fuego la esconde. Y donde se nombre de nuevo su nombre. Veo lo que espero, lo bueno está malo, lo malo es severo y al borde. Acorde al orbe hostil, deforme, donde la orden detona el misil. Enorme al hombre le parece justo. Me cago en Allende y ajusto por gusto. Astuto y corrupto, te escupo por bruto y por torpe. Rompe el orden, ubícate donde no compre y arma el desorden. ¿Qué corresponde? Limítate porque no hay donde caerte muerto. Vida inconforme. Vive inconforme. Ubícate donde no compre y arma el desorden. ¿Qué corresponde? Vive inconforme. Yeah. Oye, un gran aplauso por los hermanos de D Junkie. Completamente en vivo. En vivo y en directo, hermanitos. Así es, hermano. Oye, bueno el beat. Está bueno, hermano. Sí, hermano. Sí. Buenísimo. Oye, Estefan Can ahí aplicando desde la Farfana City. Allá mismo. Tome contacto ahí con los hermanos para que sigan trabajando, ¿no? Sí. Es el mensaje. Sí. Buenísimo, hermano. Que se contacte. Oye, hermano, con el beat. Dime, has hermano. Traído un beat exclusivamente preparado para esta ocasión. Así es, hermano. Sí, todo bien. Así es. Los cabros. Eso espero. Los cabros ahí están en la incertidumbre también. Vamos a ver qué sale de eso. Eso espero. Sí. Oye, vamos a una letrita nueva, A bajarle el volumen acá para que los cabros nos sorprendan con este crossover. Yo lo voy a presentar completamente en vivo. Gone and Beats, Dick Junkie, crossover en alta frecuencia. Vamos a ver qué sale. ¿A él? Si igual le dais más volumen a los fonos de repente. Parece que la vamos a llegar a esta pista. Esta es de regalo, con Es uno de los regalos de... Bien. Yo, mira. Loco guay. ¿Cómo? La sistemática victimización mediática revela que lo que realmente importa es la manipulación. Ajá. Perfecta coordinación de otra esfera, de otra cúpula, sin culpa, usurpa la razón. Gran conmoción, atracan otra bencinera. ¿Cómo? Una depravación violenta a la cajera de la cadena más grande de la que depende. ¿Quién es? Del vigilante hasta el presidente. ¿Y quién define quién es el delincuente? ¿Su excelencia? Ya se nos colmó la paciencia. Afírmate que a fin de mes
dejaremos el robo de tu herencia. La burguesía completa a la balanza. Prudente, ¿cómo? No es ser cobarde. Detente, mira, piensa. Indiferente al alarde, que la alarma se desarma. Solo haya la forma de hacerla sin venderla, que es lo que vale la libertad. Somos la astucia, el robo lo prohibido, la angustia, los delirios, el cuerpo adolorido, atentado a lo establecido, convicciones lo infringido, brígido como el camino del delito, invicto, sigo el hilo delictivo, fijo el objetivo, decido y culmino, libro sin cuidado, baladicto, otro convicto en tu jaula de mala muerte, mientras el delincuente del presidente más invierte, más ganancia, más decente, lo ve la gente, no lo veo yo, no lo ven los míos, mienten, me salvo en el súper, me paso en el metro, no pago la micro, no les tengo respeto, en completo desacato, alunizaje y portonazo, voy por tu Ferrari, tu casa y tus zapatos, robo sin mesura, un placer este arrebato, la usura viene desde arriba, la venganza desde abajo. Sin mesura, que la usura viene desde arriba, activa tu memoria, o la historia sale repetida. Roba sin mesura, que la usura viene desde arriba, activa tu memoria, o la historia sale repetida. Roba sin mesura, que la usura viene desde arriba, activa tu memoria, o la historia sale repetida. Roba sin mesura, que la usura viene desde arriba, activa tu memoria, o la historia sale repetida. Roba. Aguante el saqueo, viejo. Oye, un aplauso, hermanitos. Buenísimo, hermano, buenísimo. Oye, excelente, excelente ahí con En Beats. Hay una letrita nueva. Excelente los cabros ahí de T-Junkie. Bien, hermano, funcionó, ¿viste? Último bien, saludos. Bien. Saludemos a la última gente. Saludos a Cuchilla Caminante, a mi hermano Comparini, a la Connie, al Piwi, al Criso, a los cabros de la radio de La Victoria, a los Marmota, al Checho, al Cómico. Uy, a todo el mundo, hermanito. A todo el mundo, hermanitos. Oye, ha sido un gran gusto tenerlos acá. Grande T-Junkie, esperamos cuando salga su disco puedan venir nuevamente. Si se da la mano, aquí venimos de nuevo, no hay ni un drama. Aparte, vecino vive acá cerca, ¿no? Sí, hermano, yo estoy viviendo aquí cerquita, barrio Mata Sur. Tranquilito, tranquilito el barrio. Tranquilito. Hermano, tranquilito. ¿Algo más que decir, hermano? Todo bien. ¿Quieres mandar algún saludo o algo? Yo todo bien ahí, estoy en blanco, hermano, en blanco. Ya, hermano. Oye, aguante todas las luchas colectivas que se están dando en el territorio, en Latinoamérica y en el mundo entero, en contra del capitalismo, en contra del patriarcado, en contra de la represión policial, en contra de los abusos, en contra del terrorismo de Estado, hermano. Aguante los cabros del Instituto Nacional, aguante los profes, aguante la gente, hermano. Bien, hermanitos. Oye, ahora nos vamos a una mención de Mundo Calzado. Eso, y luego en nuestro último bloque y final vamos a tener a los cabros, cacha, a la gente de tatacultiva.cl, que tienen una maratón canábica, hermano. Esta noche. En el Metro Santa Ana. Así que es por van a haber stands, van a haber alimentos, algún operativo médico. Esto va dedicado a las personas de tercera edad, ¿cachai? Que lo ayudan ahí con el tema canábico para que puedan pasar sus falencias, sus dolores y todo eso con la resina, el aceite, aguante, con las cositas naturales. Vamos a tener a un tata que fuma mota. Exactamente. Hermoso. Oye, tata buenísimo, mota. Buenísimo. Muchas gracias, hermanos de T-Junkie. A ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, mucho éxito en todo su proyecto. Mirando. Saludos para todos los hermanos. Que están ahí. Muchas gracias por venir. No se vayan. Aguante. Aquí estaremos. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019. O también en su web www.mundocalzado.cl. Oye, estamos en vivo. Hermano, dame audio a la máquina, por favor. Eso. Oye. ¿Qué te parece? Tenemos acá unos invitados. Tremendo. Vamos a poner al tiro la,
Este tema de la maratón canábica, hermano, ¿tú sabías algo referente a esto, hermano? ¿Estabas informado? Nada, hermano, ¿no? Me acabo de enterar de esto. ¿No, verdad? De verdad, hermano, me acabo de enterar, pero me interesa mucho, quiero saber. De verdad, mira, tenemos acá a los invitados que vamos a poner en la ficha ahí que lo tenemos. Mira. Déjame cambiar una cosita. Maratón canábica, los tatas cultivan. Sí, hermano, oye, pero es espectacular. Tenemos un micrófono ahí para él, para que nos pueda comentar un poco de qué trata esto, cómo se inicia, cómo funciona esto, cómo está. Bueno, buenas noches a los presentes en el estudio y a los radioescuchas. Es un agrado en verdad estar en este lugar y agradecer de verdad que nos den esta oportunidad de anunciar esta maratón canábica. Perfecto. La tenemos el día sábado 7 de septiembre y tiene como finalidad buscar el mejoramiento de la salud de los adultos mayores. Uh-huh. Segmento que está totalmente abandonado por las autoridades de los diversos gobiernos. De todas maneras. Y queremos reivindicarlos dándole una salud más económica, uh-huh, una salud mejor y que ellos mismos puedan producir su medicamento. ¿Ya? Claro que sí. Esa es la idea principal. Así que para esto, para este efecto, nosotros estamos invitándoles a los ciudadanos de Santiago a una actividad gratuita. Perfecto, así estamos viendo. Multifacética. Vamos a tener música especial, uh-huh, música de la temporada, digamos, dieciochera. Ah, muy bien. Genial. Vamos a tener también un saxofonista que toca maravillosamente bien. Y vamos a tener rifa, variedad de actividades. Stand para presentar productos. ¿Ya? Perfecto. Y a su vez estamos invitando a empresas canábicas para que nos hagan un convenio con nosotros y poder obtener un descuento para nuestros pacientes. Genial. ¿Es cierto? Esa es la idea para nuestros socios. Entonces queremos hacerlo extensivo a mucha gente. La verdad que no hacemos ninguna discriminación. O sea, es un evento familiar. Familiar podríamos, ¿cierto?, llamarlo una gran familia, la gran familia de Santiago y la comuna adyacente. Eso. Qué bien, qué bien. Tremendo. Y tienen una página web, acá yo la voy a mostrar. Mira. Tatacultiva.cl. Ahí está toda la información también referente a lo que hacen. También ahí están apareciendo, por ejemplo, los seminarios que realizan. El seminario que realizamos al comienzo de este año, en marzo. Perfecto. 29 de marzo. Hemos realizado también otras actividades, como por ejemplo alimentación saludable. Ah, muy bien. Para que la gente también se nutra bien y pueda vivir la última etapa de su vida, me refiero como a corresponde. Como corresponde. Dignamente. Exactamente. Como se merecen. Por ahí lo tenemos la fotito ahí, con una gran actriz nacional. Así es, sí. María Gamurri. Sí, María Gamurri es una líder extraordinaria. Que está apoya marcando, mucho el movimiento canábico. Exacto, está marcando la pauta ahora en este momento, sí. Es una tremenda luchadora, diríamos, social. Así también, es. Ofreciendo productos, digamos, de forma gratuita, pero atendiendo al gran público de todo Chile. La verdad que esto se ha extendido a todo Chile. Así que estamos agradecidos con ella. Qué bien. Oye, para que lo recuerden, 7 de septiembre va a haber música en vivo. Metro Santa Ana, hermano. Metro Santa Ana. Eso es importante, que la gente sepa dónde es. Salida Riquelme, para que no se vayan a perder. ¿Cierto? Eso es muy importante. Van a haber stands, van a haber productos, alimentos, un operativo médico, van a haber charlas, van a haber conversatorios, testimonios y entrevistas. Y mota, supongo. Se llama, y mucha mota, ¿o no? Exacto. Claro que sí. Muy bien. ¿Cuánto es la cuota más o menos que fuman aquí en la maratón canábica cada persona o asistente? Mire, yo no le podría dar cifras, ¿eh? Porque es verdad, hay tanta prohibición sobre esto, pero sí, yo no tengo miedo a eso, ¿eh? Sino que pienso que la realidad es más fuerte que las prohibiciones, de tal manera que no sé exactamente cuántos fuman o no fuman, o cuántos digamos usan la medicina canábica, uh-huh, y a su vez la recreativa. Claro. ¿Ya? Así que yo estoy con todas, pero nosotros nos inclinamos por la medicinal. Ya. Muy bien. Es obvio, porque nosotros estamos aplicándolo, trabajando por el segmento de adultos mayores. Ya, genial. Para que tengan una vida final digna y muy
feliz. Eso es muy importante, muy importante. Tenemos acá el afiche que se está mostrando. Esto, ¿a partir de qué horas? ¿De qué horas más o menos pueden estar llegando allá? Mire, vamos a hacer una inscripción a partir de las 13 horas. Ya. Pero la actividad oficial va a partir a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Ah, muy bien. O sea, la inscripción es a la 1 y el evento comienza a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, sí. Perfecto. Quería hacer un alcance yo. Por supuesto. Dice, hoy la sociedad chilena asiste a una controversia científica en torno a las cualidades terapéuticas del cannabis en el contexto de un proyecto de ley que persigue regular el cultivo de la planta de usos medicinales. Nosotros hemos estado en el Congreso y hay un apoyo transversal de todas las bancadas de los partidos. Qué bien. Para apoyar la ley de cultivo seguro que ya se está oficializando y ya la tiene aprobado la Cámara de Diputados. Uh-huh. Pero pensamos que a fines de año íbamos a tener éxito en la aprobación de este proyecto de ley. Genial. Que permite, digamos, cultivar sin miedo, sin temores. Así es. Exactamente. Porque hoy día, si bien es cierto, la ley 20.000 está contemplada, digamos, el autocultivo. Pero hay muchas falencias y muchos vacíos. Claro, ¿no? y persiguen a la gente y la criminaliza por... Así es. Por criar una o dos plantas. Claro que sí, es verdad. Hay un tipo de persecución ahí que no es normal, ¿no? No es normal dentro de nuestra sociedad tan avanzada en algunas cosas y muy... Es que es muy inconsecuente, hermano, que te dejen cultivar pero no puedas consumir. Exacto. Es demasiado inconsecuente. Es como el gobierno mismo en todo caso. Claro. Ahí se va la gente de Junkie, chao. Saludos, hermano. Saludos, hermano, de Junkie. También utilizan el cannabis para recreacional. Sí, ahí van los hermanitos. Es verdad eso, lo que estábamos conversando. Sí, hermano, sí. Es súper inconsecuente que permitan ese tipo de cosas... Y no lo otro. Claro, exacto. No, es que el gobierno como que se ha cegado en eso, ¿eh? Claro que sí. Y criminaliza y persigue por la droga, la ley de la droga, y no permite, no mira más allá de sus propias narices, podríamos decir. Totalmente de tal manera que nosotros estamos en ese sentido dando una pelea más o menos grande para lograr, digamos, lo que está sucediendo en el mundo. Pues. Exactamente. Si la cannabis está legalizada en muchas partes del mundo. Es algo normal, es algo normal, algo natural. Y en el fondo, mientras más prohíben, más podría decir que se trafica o se mueve por debajo y cosas así. Claro. En el fondo, ellos mismos al final la criminalizan. También. Exacto. Fíjense que tiene el caso de Uruguay. Uruguay legalizó la marihuana y bajó el índice de ¿cómo se llama? De consumo. Bueno. Claro, ¿verdad? Eso está comprobado en Uruguay. Podría decir yo también con el tema del alcohol, por ejemplo, en Brasil no también. Es penado. Y no hay tantas, uno no ve pelea en la calle ni nada de exceso, porque cada uno consume su cervecita, su trago, pero tranquilamente. Exactamente. Y esto va para el mismo lado. Aparte que, al fin y al cabo, todo en exceso es malo. Es malo. Pero tenemos una situación muy especial con el cannabis medicinal. El cannabis es tranquilizante. Ya sea recreativo u otro, el cannabis en general es tranquilizante. Entonces no podemos decir que los que están, digamos, fumando o marihuana son los que van a saltar, a hacer portonazos y otros. Exactamente. No confundamos peras con manzanas tampoco. Es verdad eso, porque eso es lo que pasa, que meten a todos dentro de un mismo saco. Y con eso se justifica, no lo vamos a probar porque hacen esto otro y exacto, hay que dividir bien las cosas. Y no saben los beneficios que tiene la cannabis igual. Mejor que el cigarrillo. Así. Mucho mejor. Bueno, yo quiero dar los agradecimientos también aquí a Ninoska. Por supuesto. Y a mi amigo Alejandro Navarro. Saludos, Alejandro. Hoy no te habíamos saludado. Estaba ahí violita Alejandro, pero estaba tranquilito, escuchando. Tranquilito, escuchando. Estaba tranquilo, ¿eh? Ahora medicinalmente tranquila. Pueden un gusto estar acá, chiquillos. Muy bien, Alejandro. Acompañándolo. Cuéntanos un poquitito, Alejandro, de qué estaba cargo tú. Yo soy coordinador del evento. Tengo diferentes aristas a cargo, un poquitito, colaboración con ellos también. Esto no puede ser un trabajo de una persona, trabajo grupal. Me imagino. Donde no trabajamos ni dos ni tres, somos un grupo demasiado grande de personas. Estamos acá para poder ayudar a la persona de la tercera edad. Claro que sí. Somos como la generación que en este momento tiene más activismo en el cannabis. Claro. Y entendemos la colaboración que debemos tener y el hermetismo que debemos tener con la gente de la tercera edad. Coordinamos nuestras actividades,
educándolo a ellos de la manera como nosotros hemos aprendido a través del tiempo. Maravilloso. Así que por ahí nosotros nos colaboramos y somos parte de Tata Cultiva también, como parte activista también, apoyando a la gente de la tercera edad. Qué bonito. En sus requerimientos médicos, que realmente en esa línea debería tirar el cannabis en este momento. Así que exacto, nuestro total apoyo en Fundación Tata Cultiva. Así genial, que, buenísimo, hermano. De septiembre. Un aplauso, hermano. Se merece todos los aplausos, hermano. Mira cómo cambia la luz con los aplausos. Es que así mismo deberían pensar muchos de los chiquillos que son activistas en estos momentos del mundo canábico. Todos van para allá, todos tienen un familiar que nos va a necesitar en algún momento. Así es. Es increíble cómo la medicina a través del tiempo ha tenido más aceptación un poco al mundo canábico. Cualquier familiar que uno tiene con dolores. ¿Se especializan en algo? ¿Aceite? Sé que hay cremas también. Hay de todo un poquito para paliar dolores. Para paliar, ese día vamos a tener conversatorio y charlas con testimonios de personas que han estado con enfermedades, que se han estado tratando con aceite, van con a estar un buen ahí, resultado. Van a estar ahí con su testimonio. Buenísimo. Vamos a estar enseñándole a la gente a preparar su aceite. Vamos a estar dando, queremos esperarlo a las personas, no necesitan saber de cannabis. Ese día esperamos informarlo de la mejor manera posible, desde lo más básico hasta que ya se pueden ir sabiendo algo. Claro. Entonces, pucha, lo esperamos a todos, no necesitan ser expertos canábicos. Esta es una oportunidad para que empiecen a aprender. Así es. Hay un gran grupo de personas colaborando para poder entregarle la información correcta, así que pucha, el 7 de septiembre vamos a estar ahí, buenísimo, esperándolo a todos. No se lo pierdan este 7 de septiembre, música en vivo, están productos, alimentos, operativo médico, charlas, conversatorios, todo lo que se necesita de una maratón canábica, por hermano. Todo, hermano, en todo, esta todo. Maratón canábica. Los Tatas Cultivos. Qué bien, qué buen qué título bien, también, hermano. Sí, un aplauso. Metro Santa Ana, salida Riquelme. Esto es de la Sociedad de Artesanos La Unión, calle Riquelme 851 en Santiago. Bien, así bien. Es. Esta es la Sociedad de Artesanos La Unión. Bien, tremendo. Perfecto. Oye, agradecer su visita acá. Gracias a ustedes. Por confiar en nuestro espacio también. Eso es muy importante. Y por venir a publicitar acá. Ningún problema para los siguientes eventos. Cuando quieran. Cuando quieran, están las puertas abiertas. Esta es nuestra casa y su casa. Así es. Amable. Muchas gracias. Ha sido demasiado generoso. Y los invitamos también a ustedes, pues, para gracias, que nos acompañen. Ahí vamos a estar, vaya a dar una vuelta. Ahí vamos a andar con los. Cualquier persona que quiera asistir, que se comunique con ustedes, que hablen con nosotros, personas que quieran participar con stand. Perfecto. Para exponer alguna marca que quieran exponer. Buenísimo. Todo es gratuito. Todo bienvenido. La entrada es gratuita, los stands se ponen gratuitamente. Genial. Realmente es un evento informativo. Queremos informarlo de la mejor manera y que los tatas tengan un montón de stand para preguntar sobre muchas cosas y resuelvan que necesitan todas saber. Sus dudas. Buenísimo. Exacto, esa es la idea. Es verdad. Buenísimo. Oye, ¿y en Instagram cómo los encuentran? Tata Cultiva CL. Exacto, @tatacultivacl. Ahí están los afiches, van subiendo todas las cosas. Sí, los chiquillos, nosotros estamos ahí subiendo información. Ayúdanos con la difusión, que es importante. Somos un gran equipo, pero necesitamos muchas más claro manos. Que sí. Así que necesitamos abarcar. Si necesitan, nos venda regiones, ponte tú, y nos quieren invitar por otro lado, contáctennos. Estamos en un activismo así constante y sabemos que no es solo la región metropolitana. Buenísimo, sí. Vamos a ir para otros lugares también, así que esperen a Tata Cultiva. Eso, tremenda iniciativa. En muchos lados. Eso está iniciativa. Muy bueno. Está muy bueno. Buenísimo, entonces, amigos, muchas gracias por muchas haber gracias asistido acá. Sí, gracias a Gon & Beat por haber traído esa música increíble. Gracias el día a ti, de hermano hoy. Fakir también. Gracias a los amigos de Junkie. Gracias a toda la gente que ha estado conectada a nuestra señal digital. Y recuerden que para octubre tenemos una gran sorpresa. Oye, tenemos una sorpresilla. Nuestro late. Así que estén atentos, falta poquito. Y se vienen grandes invitados, como los que vienen hoy día. Exactamente. ¿Cierto, hermano? Agradecer y que todo salga bien. Y allá yo creo que vamos a estar viéndonos. Cualquier duda o consulta, pero pueden enviar un mensajito. ¿Quiere decir algo? Por supuesto, ningún problema. Me acordé que tenemos una proyección para enero. En enero vamos a hacer una feria para los adultos mayores. Ah, genial. De los adultos mayores para los adultos mayores. Muy bien. Así que estamos preparándonos ahora. Y ahora en esta maratón vamos a entregar un folletito para que recuerden que en enero vamos a tener una actividad muy buenísimo. Muy así que bien, todos muy atentos bien. Al 7 de septiembre, hermano, en esta maratón canábica, los tatas cultivan. Ya lo saben. Yo voy a ir, así que voy a ir con mi abuelito Fakir. Legalicen la mota, legalicen la mesa. Legalicenla, por favor. Legalicenla. Hasta la próxima, nos despedimos. Nos vemos, gente. Chau, 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 chau. Chau. Blu, blu, blu.